¿Cómo desinfectar un colchón? ¿Sabías que en tu cama pueden habitar más de 100,000,000,000 de ácaros dependiendo de la antigüedad del colchón? Los ácaros son unos insectos microscópicos que pueden habitar en tu colchón, aunque ventiles y cambie la sábana habitualmente. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Amoníaco para desinfectar un colchón. El amoníaco es una sustancia gaseosa, incolora y con un olor fuerte que al disolverse en agua se utiliza como un producto de limpieza debido a su gran poder desinfectante y antiséptico. El amoníaco se usa tanto para eliminar manchas producidas por zumo, sangre y otras sustancias, y también para prevenir la acumulación de ácaros en el colchón. Si te pregunta cómo limpiar un colchón muy sucio o lleno de manchas difíciles de quitar, asegúrate de tener en casa los siguientes productos. 1. Media taza de amoníaco. 2. 2 tazas de agua tibia. 3. Media taza de peróxido de hidrógeno, producto que cuenta con propiedades desinfectantes que puede potenciar los efectos del amoníaco. 4. Mascarilla. La mascarilla es muy necesaria para tu seguridad, pues la inhalación del amoníaco puede provocar efectos nocivos como dolor de garganta o irritación en los ojos. 5. Guantes. Tampoco puede entrar en contacto con la piel, ya que puede ocasionar irritación y picazón. Pasos para limpiar un colchón con amoníaco. 1. Colócate la mascarilla y los guantes y agrega el amoníaco, el agua tibia y el peróxido de hidrógeno en un recipiente. 2. Remueve los ingredientes para que queden bien mezclados. 3. Moja un trapo o una toalla en la solución y frótala en las manchas que se encuentren en el colchón. 4. Ahora tendrás que pasar una esponja mojada con agua fría por el colchón para retirar el producto. 5. Para terminar con la desinfección, tendrás que dejar que el colchón se seque. Si el día es soleado, puede dejarlo al aire libre, pero si el tiempo no acompaña, siempre puede usar un secador. Número 2. Bicarbonato para limpiar un colchón. El bicarbonato sódico es una opción muy recomendable para estos casos, ya que debido a su alto contenido de compuesto alcalino, cuenta con propiedades desodorantes que quitan tanto los olores que quedan impregnados en este tipo de superficie, como las manchas producidas por vómito y orina. Para utilizar este producto en los colchones de casa, tendrá que disponer de los siguientes ingredientes. 1. 250 gramos de bicarbonato sódico. 2. 5 gotas de aceite esencial de árbol de té, ya que se trata de un desinfectante natural que puede potenciar los efectos del bicarbonato contra los ácaros y las bacterias. Paso para desinfectar un colchón con bicarbonato. 1. Agrega en un recipiente las cantidades de bicarbonato y aceite de árbol de té indicada en los ingredientes. A continuación, remueve bien los ingredientes para que queden bien mezclados. 2. Ahora, con la ayuda de un colador, esparce la mezcla que acaba de elaborar sobre un lado del colchón. Recuerda que previamente debe haber quitado toda la sábana y ropas. 3. Deja que actúe durante una hora. 4. Mientras tanto, esparce la mezcla por el otro lado del colchón y deja que actúe otra hora más. 5. Por último, retira toda la suciedad que quede adherida con la ayuda de una aspiradora.